presenta el espacio forrajero. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra, la primera alfalfa del mercado argentino, mejorada con biotecnología, menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Amigos de Espacio Forrajero, muy buenos días. Hoy nos toca hablar del cuidado que tenemos que tener al momento de dar de comer nuestra ración. Algo que parece entre sencillo y casi ridículo aclarar es que el primer punto a tener en cuenta cuando vamos a servir la comida en los comederos es que la ración caiga dentro del comedero. Si ustedes son capaces de hacer una recorrida por los establecimientos, se van a dar cuenta que hay mucha comida que cae fuera y esa comida tiene un costo, y ese costo nosotros lo estamos cargando a los animales cuando en realidad es un costo muerto. El segundo punto a tener en cuenta es que tenemos que hacer una correcta lectura de comedero, y para hacer una correcta lectura de comedero esta tiene que hacerse todos los días a la misma hora para tener en cuenta cuál es el fallo que estamos haciendo. Y si en el día de hoy llegamos a tener algún problema de consumo, no busquemos la razón de ese problema hoy, busquémoslo 20 horas atrás, porque generalmente lo que ocurre hoy es consecuencia de lo que hayamos hecho el día de ayer. Para que los animales se alineen bien y trabajen muy bien en la disposición del comedero, es ideal tener 50 centímetros por animal por día, y les diría más, en animales en terminación, en animales grandes, 60 centímetros. ¿Y por qué eso? Porque el bienestar animal es algo fundamental, y cuanto mejor se sienten los animales para comer, cuando ellos se sienten dentro de su espacio y no tienen estrés para servirse la comida, la conversión de animal en kilos de comida son muchísimo mejor. Respecto a lo que es la dieta, hagan un chequeo semanal de cómo está esa dieta y la diferencia que tenemos de calidad entre la dieta calculada y la dieta que va llegando a este comedero y lo que realmente comen los animales. Para saber si estamos trabajando a nivel de saciedad, lo ideal es que los animales dejen un sobrante de grado 1. ¿Qué es grado 1? Juntando todo el alimento de un metro de comedero, tendremos que tener un puñado de comida que nos entre justamente en nuestro puño. Por eso un puñado. Si tenemos 2-3 días de grado 1, podríamos aumentar entre un 5 y un 10% y de esa manera ir balanceándolo. Tenemos una gran ventaja nosotros, que en esta época del año no tenemos precipitaciones, pero probablemente si hay precipitaciones, el consumo se deprima. Pueden hacer algo, o limpiar el comedero directamente y eliminar ese remanente, o bien condimentar. ¿Qué quiere decir? Tirar una porción de alimento fresco, tantear si los animales van a consumir ese forraje y si no, ya proceder a una limpieza desde el principio del comedero hasta el fin del comedero, y de esa manera volver a servir alimento fresco para que todos los animales expresen su potencial genético con la ración que nosotros le estamos ofreciendo. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, Cabezales Domail. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Pemix, el inoculante para forraje más usado del país. Pemix asegura una buena fermentación en tu silo. Pemix, un producto Nexus Agro. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año.